¿No? Oye, ya no entendí. O sea, ¿qué error cometió Paunovic? O sea, ¿por qué ¿De qué? mercenarios? ¿Por qué ese trato? ¿Por qué ese trato xenofóbico? Ah, que se vaya con Xenofóbico, por decir. Florentino. Porque diste a entender que porque se van con Florentino. A ver, nada más. ¿Es válido tener una cláusula de salida en tu contrato? Claro que sí. Un A entrenador ver, de este estilo. Ah, ok. es un pecado. Tu gran Así Miguel es. Herrera, No, tu no, no, gran, no. perdón, tu gran Miguel Herrera, el que le besas las cara que lo ves, porque Diferente, tiemblas. No, Luis. no es diferente. Porque, oh my God, no, y cuando lo tienes acá, y sí, Miguel, yo y tú somos uno mismo. Él también pone cláusulas de salida para el exterior ¿Para y qué es? para la Para selección crecer, ¿no? Para salir de mexicana. tu fútbol local. Cuando tú estás en tu fútbol local y tienes una Por cláusula de eso, salida para ir a un fútbol Gerardo, internacional, es distinto a traer a Francisco, un técnico de fuera. Escúchame, puedo traer a un técnico de fuera que tenga una cláusula de salida, porque el señor no tiene una cláusula de salida cuando lo corra, ¿no? Ahí va a querer cobrar todo el contrato de los 3 años, no, seguramente. Ah, ahí sí, ¿no? Pero tres no, meses, pero como otros, ¿no? tres, Que se van y no. nada Como más. otros que A no ver, quisieron los 3 meses y tuvieron que irse a conciliación y, en fin. A ver, Luis. Luis, no, 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 a ver, Fran es. Fran, como te dicen allá en Majadahonda, Fran, va al fútbol español, que no se va a ir. Pero qué pecado es Almería. tener una cláusula A de ver, salida. Yo no lo a veo que ver. tenga ningún No, pecado. Por eso la no veo a tu amigo Miguel Almería, Herrera, coño. No veo nada de ¿no? malo que tenga una cláusula de No, no lo salida veo y nada que de si malo, quiere ¿eh? se vaya a Europa. Me parece que el problema aquí y el tema aquí es lo que sí dijiste en tu editorial, que es que nadie respeta a Chivas, porque en un momento como en el que vive Chivas, que salga esta información, más allá de que tenga todo el derecho de la cláusula y de querer irse y lo que sea, pero no sería el momento de abandonar al equipo, ¿no? O sea, A ver, pero a ver, ¿por en qué? una cuestión ética, o sea, no puedes abandonar algo que se está cayendo a pedazos. A ¿Por mí qué? nadie me quita la Está en su cabeza que. derecho. ¿Por No, qué no, sí, trajeron a tiene todo su Paunovic? derecho, pero no está bien visto, Luis. A ver, No, 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 todo el mundo tiene es como derecho, en tampoco son cualquier oficina, esclavos, unas ¿eh? tomas, por lo menos en la Exacto. mañana, Así revisarlas. es, no son esclavos, estoy de Foto, acuerdo. un Pero vea, a ver, documento. pero si tú Pero traes a dejar un a Chivas como entrenador, a está ver, ahorita con todo el molestos porque desmadre, también o sea, otros no, no jugadores. está No, bien. hubo No, no cosas. A sería ver, lo no digo que correcto. van o Lo vienen, nuestro, si que va o no viene sea un necesario, entrenador, pero que a ver, no vamos se por el caso. supone que esto. Entrenadores mexicanos que quieren salir a un equipo del extranjero para tener un crecimiento, pues es válido que en su Nadie, contrato, nadie. escúchame, Son caseros, oh. Gerardo. Nadie, ni tu gran Miguel Herrera. No han podido salir. O sea, ni ese ejercicio te Bueno, vale. dejas hablar. Pero No ha adelante, Fran. podido, pero A sí, ver, sí lo ha Fran, habla, buscado. Fran. Oye, tu No es que nombre no estoy. artístico tendría que ser No estoy poniendo Fran casos. Velázquez de León. No estoy poniendo casos prácticos como si Cómico. estuviéramos en un juicio o en una clase de derecho. Yo estoy poniendo lo que es la realidad y no estoy diciendo, oh, es que Miguel no ha salido. Oh, es que no, no han salido, güey. Ya sé que no han salido, ¿no? Ya No sé van que a no han salido. salir. O sea, eso no es el tema. El tema es si tú, cualquier entrenador, a ver, el entrenador, ¿qué te gusta? El entrenador de Fentanes, ¿no? En Caxa. Sí, Que ponga una cláusula sí. de salida ante los tinajeros, es decir, si me busca un equipo el extranjero, tengo una cláusula de salida inmediata, me parece correcto. Pero si tú en Necaxa trae a un entrenador de fuera para que le resuelva los problemas en un proyecto deportivo novedoso, con ideas frescas, etcétera, y traen a un entrenador para que sea el pilar de ese proyecto deportivo, de fuera, no lo traen de fuera de fuera lo traen de Serbia, güey, o sea, lo traen de todo Sí. elegante y maravilloso. En ese momento es como si fuera Miguel Herrera a España, ¿no? Ajá. ¿Sí me explico? A ver, ahí te va. Vamos a ponerlo al revés. A Javier Aguirre le ponen una cláusula en el Osasuna cuando inició su carrera en el Osasuna, una cláusula de salida por si lo busca un equipo del continente americano pueda salirse. Pues es una vergüenza, no, porque el señor fue al Osasuna a suponer un crecimiento. Lo de Paunovic es un ilustre desconocido y vino a Chivas, que es el equipo más importante de México en cuestión mediática, Ojo a en lo que cuestión dices, ¿eh? de aficionados. No, pues a ver, perdóname, es de los más ¿Más que la importantes de tu país. América? Son igual de importantes. A ver, ¡Oh! no caigamos con esa estupidez. Está viniendo un equipo de élite de México.
No está viniendo a San Luis, no está viniendo a Xolos, no, está viniendo a Chivas. Y Chivas merece respeto, perdóname. Y Chivas no tendría que ser la puerta, el plato de segunda mesa de ningún maldito entrenador extranjero. De un maldito entrenador extranjero que no habría aportar. Maldita la cosa. Pero más, me queda claro que eres un catálogo de lugares. Eres un catálogo de lugares comunes, Gerardo. Ya, no sé si le da. La edad ya te volvió a hacer. ¿Qué tiene que ver el plato de segunda mesa? Nada. Pues que está prefiriendo la Almería. A ver, Fran. A la Almería. A ver, si le llama al Madrid, pues se podría entender. Francisco. Hay un crecimiento en su carrera. Ir a la Almería es un retroceso para Paunovic, ¿sí o no? Francisco, no, Francisco. Porque se va a enfrentar al Real de Madrid, al Barcelona. No, pero ¿dónde está la Almería, Luis? O sea, ¿qué pelea? No, ahí sí, perdón, Luis, pero... No es un retroceso. No es un retroceso. Perdónenme. Estar en la liga de élite del fútbol mundial. Luis, fuera a entrenar al Atlético de Madrid. Pero no está a su nivel. Gerardo, está dando línea. ¿Está a nivel de Chivas? Pues es que desde ahí partimos, Luis. O sea, ¿por qué hacemos menos a Chivas nada más porque Almería juega en la liga? Nadie lo está haciendo menos. Tú lo estás haciendo menos. No. Mira, ante mañana juega contra el Atlético de Bilbao. Luego contra el Girona. Hombre. Unión Deportiva Las Palmas, a la vez, ¿no? El Getafe, el Betis, Atlético de Madrid. No, Mallorca, es Getafe. No soy Osasuna. Gerardo, soy Gerardo. Es Getafe. Eres Getafe. Fran, desde ahora, así te vamos a... Y además el Almería va en último lugar. Mira, acabas de descubrir el hilo negro, güey. O sea, claro, están peleando el deseo. El Almería... Es que ahora, ¿dónde se vive mejor, Gerardo? ¿En Almería o en Guadalajara? No sé, nunca he vivido en Almería ni en Guadalajara, pero yo no sé si... ¿Has ido a Almería alguna vez en tu vida? No, pero está en Andalucía, ¿no? Sí, es un muy bonito lugar. La verdad es muy bonito lugar, pero yo no sé si realmente el equipo de fútbol, porque eso es lo importante... sea como una meta para un entrenador que está en un equipo de élite en esta liga. Porque Paunovic está en un equipo de élite de esta liga, te guste o no te guste. No, para mí, por supuesto que sí, está en el top de la liga, pero la aspiración de ir a dirigir a la primera de España, ¿por qué no? O sea, ¿por qué le vamos a frenar eso? Que no va a pasar, ¿no? Pero es que no hubiera venido. ¿Por qué no hacerlo en otro momento, Luis? O sea, ¿por qué no hacerlo no cuando tu equipo que estás dirigiendo está metido en una crisis? No lo reconoce. ¿Sabes quién es la gran figura de la Almería? Sergio Arribas, un jugador del Madrid, que no lo quiso el Madrid de la cantera. César Montes. Cierto, es Arribas. Arribas, el día que estaban jugando en el estadio de la Almería, iba ganando el Almería 1-0 con gol de Arribas, un cabezazo que no pudo, creo que todavía estaba Courtois de portero en el inicio de la temporada. El Madrid le dio la vuelta. Yo vi ese día con mucha atención al Almería, de verdad, porque además tengo muy buenos amigos andaluces, y de hecho uno de ellos que es muy buenos amigos andaluces. ¿Y cómo te dice? Diego Paz, el chiringuito siempre me ha dicho, espérame, le dijo, ve cómo juega el Almería, y yo lo vi con mucha atención. Diego Paz, tu amigo. Sí, sí, es Diego Plazas. ¿Plazas? Sí. Ah, ¿qué dije? No, Paz. Dije Plazas. Es que se te está cortando, güey, tu internet de cuarta que tienes. Es cierto, cara. Bueno, el tema es, ¿y cómo hablan? ¿Por qué los andaluces hablan así como cortado todo? ¿Sabes qué pasa, Abraham? ¿Sabes qué pasa? Que está celoso. Está celosito el niño de la camisa naranja, el que hoy está vestido como niño en caricatura. Porque lo sacó Fabricio Romano y no él, porque a él le dan la orden de sacar los trascendidos. O sea, a él cuando publica algo es, se lo acaba de mandar la Liga, ¿quién? Se lo acaba de mandar Isidro, se lo acaba de mandar Baño, se lo acaba de mandar... Oiga, por cierto, doctor, chequen bien los discursos que luego dan, ¿no? Les hace usted a los de la Liga. Ya lo vi, qué quemón. No, es que yo estoy de vacaciones allá ahorita.